I think capitalism can be brought on its knees. I think it can. Yes, it is true that capitalism is a powerful system, and it is true that capitalist institutions are powerful actors. But they don't have more power than us. En Mozambique, en el marco de la quinta conferencia mundial de Vía Campesina. Ya hubo una asamblea internacional de jóvenes, se instala la asamblea de mujeres a nivel internacional y el 19 inauguramos la quinta conferencia mundial de Vía Campesina con representantes de más de 600 hombres y mujeres del campo de todo los continentes del mundo. Hemos venido a organizaciones sociales organizadas, tanto de mujeres, de jóvenes, con un objetivo claro. Justamente en esta quinta conferencia para debatir los temas ya propuestos que hemos venido a nivel regional. Y hay que sobresalir y enfocar lo que es la región andina, donde estamos viviendo momentos coyunturales muy importantes en esos tres justamente países miembros como son Bolivia, Ecuador y Venezuela. Procesos históricos y que justamente es el resultado de las luchas de las organizaciones, luchas y sacrificios constantes, permanentes, en pie de lucha, que hemos venido fortaleciendo y apuntando a lo que son las organizaciones. We are here so that we can share our experiences regarding on the long struggle of Filipino peasants for land, foods and justice. Estos eventos nos permiten relacionarnos y conocer otras experiencias de nuestros hermanos de otros continentes, porque en las diferentes reuniones y asambleas que se dan aquí se conocen, intercambiamos, proponemos y tratamos de introducir alternativas para lo que queremos lograr con esta lucha por mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Estamos construyendo esa gran unidad de los agricultores, sin importarnos el color, la raza, la ideología política, sino los intereses y basado en nuestro modelo de soberanía alimentaria. Rescatar los recursos naturales como la tierra, el agua, las semillas, los bosques, los minerales, la cultura, eso es fundamental. Y eso vamos a discutir en nuestra quinta conferencia, cómo avanzar, porque ya hemos logrado bastante en 10 años, pero todavía nos falta avanzar. Nós tivemos a sorte de convocar uma conferência já há 4 anos que coincidiu com esse período histórico. Se não tivéssemos marcado essa conferência, deveríamos ter convocado extraordinariamente. Por isso, devemos tomar muita atenção para o debate de hoje de tarde e para os acordos que tenhamos que fazer com os nossos aliados no último dia. Porque nós podemos aproveitar essas brechas da crise para, em primeiro lugar, tentar acabar de uma vez com os organismos internacionais. Os organismos internacionais estão em falência. Fundo Monetário, Banco Mundial, OMC, FAO, para nós elas devem ser eliminadas. Dirá, elas só servem para o capital e não tiveram nem a capacidade de administrar o capital.
Então vamos aproveitar essa contradição deles para enterrá-los. E com isso abrir espaço para o surgimento de outros organismos internacionais mais democráticos. Guida will be in the will be resource person for food crisis issue. And then we can ask a question, and then we can discuss together how we can solve it and what is the impact on us, or maybe share your experience in your country. This will be in three languages. So Wilda will host the workshop. Nosotros temos que aproveitar esse momento para conseguirmos dar passos. Pero não pensar grandes coisas, eu penso, porque na primeira conferência planejamos, tiramos grandes linhas, pero não conseguimos fazer praticamente nada. Há alguns exemplos, América Central, América do Sul, Europa, que conseguiram fazer um acampamento ou alguma atividade. Todos sabem que é necessário e importante trabalharmos com a juventude. Pero há uma insegurança, não se sabe como. Para que a juventude do mundo seja fortalecida em todas as instâncias, com o poder de participação em os debates, em os políticos, económico, de desarrollo para cada uno de los países. En ese marco, yo por primera vez estoy participando, pero me interesa ese debate entre juventud a juventud, entre hombres y mujeres, para luchar contra la pobreza, contra la discriminación, contra la exclusión en todos los países de Latinoamérica, del mundo. La parte de comunicación, la parte de enseñanza, en la parte de educación es muy importante. En la parte de formación académico, de todas las carreras, está en nuestros países. Si nosotros no vamos a cambiar la formación académica, la formación profesional, desde los colegios, pues no vamos a poder cambiar el modelo que estamos viviendo en cada uno de los países. Le concept de la souveraineté alimentaire comme étant mangeons ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. Ça veut dire quoi? Nous valorisons nos produits locaux. C'est pourquoi au niveau de notre espace, nous avons pris comme, il y a les images à côté, la valorisation de nos produits locaux. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons travailler à la base pour qu'au sein de nos exploitations familiales, que les gens acceptent le produit, ce que nous produisons, nous acceptons de manger ce que nous produisons, et ça commence à partir de nos foyers, c'est-à-dire à partir de notre cuisine. Alors c'est pourquoi nous avons dit qu'on peut bel et bien apporter notre contribution à la souveraineté alimentaire à partir des sensibilisations que nous allons faire au sein des jeunes qui se trouvent dans nos exploitations familiales. La formation, et je pense que la formation est fondamentale. Es una de las cosas fundamentales que nosotros como jóvenes de la vía campesina tenemos que impulsar a todos los niveles y en todas las regiones. La formación es el elemento de cómo romper con ese sistema que tenemos adentro. Es la educación. Recuerda que el sistema tiene controlado los medios de comunicación, que ahí nos están educando hasta cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar. Entonces tenemos que crear un medio de formación basado a nuestras experiencias, información popular y etcétera, ¿no? Eu trabalho sempre junto com a senhora aqui, com os filhos. Esses filhos eu ensinei, ainda era idade mais menor. Então, até agora, muito, eu estou a trabalhar com eles. Vão à escola, quando voltam da escola, então à tarde eu venho trabalhar juntos com eles. Ajudar de me regar, na machamba. Mesmo com a enxada, eles sabem a lavrar, fazer os canteiros. Agora, conforme
Quando sai de férias, sempre está com ele aqui, mas quando não está de férias, sempre no meio de semana só vem uma vez por semana. Por exemplo, esta semana vem esse, para outra semana há de vir com outro. Porque antes esse aqui é meu neto, o meu filho é esse. Por isso eu ensino tudo para aquilo que eu estou a fazer, ele também a aprender e saber, porque eu posso morrer, mas ele há de continuar o meu trabalho. En el Ecuador ha vivido un proceso realmente de 30 años del capitalismo, del neoliberalismo, que ha atacado fundamentalmente no solamente a la producción, no ha erosionado la producción, sino ha erosionado también el pensamiento de los agricultores. El campesino ya tiene un pensamiento de forma citadina. Eso ha hecho que los jóvenes del campo ya no amen a la tierra como las personas adultas. El Ecuador se está haciendo un proceso muy profundo de este cambio del pensamiento. Estamos tratando de recuperar la cultura del campesino. Eso ha ocasionado que nuestras federaciones, todas las organizaciones sociales, estén trabajando en conjunto con el Estado para formar cursos, talleres, discutir cómo se vivía hace 30 años atrás y cómo se vive ahora, ¿no? La jeunesse partout dans le monde a perdu espoir. Donc nous, en tant que jeunes de Via Campesina, on doit agir dans des actions qui permettent à ces jeunes de gagner encore l'espoir. Moi, je pense que c'est là où on doit mettre l'accent. Permettons à nos jeunes de gagner l'espoir. Gagner l'espoir, c'est quoi? Faire en sorte à ce que ces jeunes restent dans le monde rural. Permettre à ces jeunes d'avoir des moyens et des capacités pour développer des activités agricoles afin que ces actions puissent régler le problème de la souveraineté alimentaire. Tenemos, como le dije, 7000 familias organizadas, pequeños y pequeñas productoras de café en el sur de la República Dominicana, y venimos con ellos, trabajamos temas de relevo generacional para integrar los hijos y las hijas de nuestros miembros a lo que es el proceso de producción en los cafetales, lo que es el relevo generacional para la organización, para que las y los jóvenes tengan un espacio en los órganos de dirección de nuestras organizaciones. Pero más importante que eso es relevo generacional para la familia, porque en todo el mundo la familia se está desintegrando. Entonces nosotros estamos trabajando el relevo generacional para la familia, para cuando biológicamente desaparezcan nuestros padres, haya uno o una hija que siga al frente de la familia, que siga al frente de la cultura y las cosas que nos enseñaron nuestros padres, que es lo que se ha venido perdiendo. No hay crianza aquí que está a desprezar a machamba. Yo siempre estoy enseñando a crianza, mis crianzas, ustedes tienen que saber a importância da machamba. Não, tem outras crianças que estão em casa, que estão a seguir esses três que estão a ver aqui. São pequenos, mas quando chega aqui, eu dou regadores, eles caem aqui com eles, sempre, vocês têm que saber o que é trabalhar. Pas tous quitter. Il faut qu'il y ait des jeunes qui restent au village. Il faut qu'il y ait des jeunes qui restent dans les activités agricoles. Nous devons agir, agir ensemble et le plus rapidement possible. C'est vrai, on a beaucoup parlé, on a beaucoup spéculé, mais je crois qu'il est temps maintenant qu'on agisse sur les actions concrètes. Et les actions concrètes, je crois qu'on les a développées tantôt dans les différentes commissions.
Maintenant, regardons ce qui est plus prioritaire dans ces actions concrètes qu'on puisse agir éventuellement dans les années les plus vite possibles. Parce que cette jeunesse-là, nous représentons cette jeunesse dans les différentes régions et dans les différentes organisations. Si pratiquement nous tous nous sommes là, nous devons pouvoir porter le flambeau de l'espoir de cette jeunesse. Donc agissons ensemble pour que cette jeunesse puisse retrouver l'espoir. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhão de braços, uma asa falsa. Ó pátria amada, vamos vencer. Plano do charro, teu suor. Pelos montes, pelos rios, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique. E no dia nos irás avisar. Moçambique, nossa terra gloriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhão de braços, uma só força. Ô pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhão de braços, uma só força. Ô pátria amada, vamos vencer. Viva a vida campesina! Viva! Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una mujer.
En agosto del 2005 se constituye en República Dominicana la Comisión Internacional de Mujeres de la Vía Campesina, con el propósito de construir, de contribuir a mejorar la perspectiva de género y a la visibilización de la realidad de las mujeres, tanto al interior de la vía campesina como en nuestra sociedad. 3 años después, podemos expresar una gran satisfacción por los logros alcanzados, cuales se manifiestan en que avanzamos en la definición de una política de paridad de género equivalente a una representación de un 50% de mujeres y hombres en todas las instancias de la vía campesina, como en la CCI, las comisiones de trabajo y en la representación y vocería. Continuar socializando el conocimiento de los impactos del modelo sobre las mujeres del campo, de manera que se pueda ampliar las alianzas y las resistencias en la sociedad en general. Continuar multiplicando las iniciativas de resistencia en el campo, las prácticas alternativas a su mercantilización, valorar el mantenimiento del campo como entidad social, mejorándolo con la igualdad entre los géneros. Capitalism is really immense. At the same time, I don't think that the power of the people of the world can be underestimated. I think what is needed is for us to do 2 things. One is we need to think about what, put our heads together and say, okay, what is the alternative vision to this? You know, what other system would work? By what system could people actually have enough food, have jobs, have clothes, have decent healthcare, have education, be able to, you know, enjoy nature and so on and so forth, which doesn't exploit others? Is there a non-capitalist way of living in this world? And what is it? What is it? What needs to happen? Is there a non-capitalist way of redistributing wealth and assets? How does one do that, you know? Is there a non-market-centered way of doing that? So I think we need to put our heads together and come up with that alternative paradigm. But at the same time, we need to make alliances. And I think start taking very firm action nationally and internationally to check the power of finance capital. I think it's gone unchecked for too long. We have to put an end to derivatives trading, to speculation on food, commodities, lands. You know, our colleague Peter Rossett said it very clearly, food is different. You cannot subject food, land, the nature, environment, human beings. Tomorrow we're going to start investing in, you know, speculating on human beings. I mean, that's like trafficking, you know. Some things cannot be traded. Some things absolutely cannot be speculated on. And we have to put an end to that. We have to check the power of these markets. We have to have strong regulation. Forget about corporate social responsibilities. Strong, legally enforceable laws that make corporations accountable to social standards, environmental standards, fiscal accountability. So, I mean, I think these are urgent activist tasks. These are not the alternative paradigm, but they're needed to stop the capitalist juggernaut in its tracks, you know? Felizmente, como havia previsto Marx, que o capital acumula, mas gera suas próprias crises, e como acredito que Deus continua sendo camponês, a crise veio. The crisis financial, crisis energy, crisis of the food, crisis of the climate, and this is the crisis of the humanity. When those banks started to collapse, the capitalist system started to collapse. And of course, the capitalist powers could not see this. So they intervened and they transformed that crisis. They transformed that crisis. They brought in the IMF and the World Bank. They pushed for structural adjustment programs. They basically financed the refinancing of the debts of their own institutions. That's what they did. They injected money into the World Bank and into the IMF to
give money to developing countries to not default on loans, so that loans could be pay, of their own banks could be paid back, so their own banks would not collapse. But of course, they extracted their pound of flesh for that, because this was too good an opportunity. You could now have colonialism without calling it colonialism. You could have at your beck and call, in your hands, the entire productive capital, the entire natural ecological wealth, all the human resources of the former colonies, and all in the name of structural adjustment, a new development model, and debt repayment. Karingana, wakaringa. Era uma vez povo dividido etnias por vasto território, vencido e submetido pelo beijo do fogo, acabou por ser vendido, explorado e doutrinado. Sombrios foram os tempos que lhe amordaçaram as palavras, mas grandes eram os sonhos para libertarem as vozes. Era uma vez um povo, era uma vez uma mulher e um homem. Trazemos marcados em nossos corpos e mentes a dor de uma África historicamente explorada e pilhada, onde estão a maior percentagem dos pobres do planeta, marcado pelo agravamento da dependência econômica e política em relação ao capital, que coloca o continente à margem do processo de distribuição da riqueza mundial. Ainda nosso mercado está ocupado com mercado, pode contar que é mercado de fora, né? Porque o África do Sul e outra, já ele tem toda a maquinaria. Ele consegue trazer todo o produto dele aqui. E nós ficamos mão cruzada porque não temos capacidade. Se nós levamos daqui, temos que correr muitos custos devido ao transporte. Então, o transporte levamos para Malanga, Malanga 2, que agora é Zimpeto, né? Mercado grossista. E ali também chegamos aí. E há coisas, às vezes, da África do Sul, e nós não tivemos boa aceitação do nosso produto. E ficamos assim, e tornamos ficar do zero. Philippines is a net importer of rice, coming from Vietnam, Thailand, from US. To which, Philippines is importing 2.8 million metric tons this year alone. But it is very insult for us, because Philippines is an agricultural state, but we are importing rice from other developing countries. Bolivia es productora de quinoa, pero sin embargo, la propiedad intelectual, el patentamiento, estuvo a cargo de otro país, que es Norteamérica, Estados Unidos. Si nosotros somos los verdaderos productores de quinoa, por eso nosotros, nuestra decisión, nuestra visión es clara, de derrotar a las empresas transnacionales, quienes han patentado nuestros productos, de nosotros mismos, por historia, por tradición que nosotros decimos, y han penalizado nuestros recursos naturales, así como la hoja de coca. Por eso nosotros tenemos la visión clara y esa visión lo estamos llevando adelante, la derrota de empresas transnacionales y la aplicación de nuestras prácticas, de nuestros pueblos y de nuestras naciones que tenemos al interior del pueblo boliviano. ¡Que viva soberanía alimentaria! ¡Que viva! ¡Jalaya la vía campesina! ¡Jalaya! So we are here also because fighting for foods, because due to massive land use conversion,
the prime agricultural land were converted into commercial, industrial, and residential purposes. Or the program of the government, ecotourism, building golf courses and beach resources, birds resorts in the coastal areas. Another reason that lands are being just taken away is for speculation. The urban elite make money from the stock market. Some of the middle classes make a little bit money, and they have some extra money. They say, "Oh, what do we do with this money?" Someone says, "Oh, why don't you buy land in the outskirts, and you can sell it after 10 years?" So they go outside. There is a poor farmer there who cannot pay his or her debt, because in most parts of Asia we have a very deep agrarian crisis, and it's only getting worse. So people with a little extra money that they have made from the stock market probably actually engage in distress purchases. Farmers in very severe economic distress are selling their land because they cannot hold on to it. Now, each country, they must back again to the strategy, to the building of the rural development and building the agriculture. And it means they not give the land to the transnational corporation to be as the, like the plantations or the forest company. But the land must belong to the farmers. And now the government, they must building the agriculture. They cannot depend for the import food, like example of Mozambique. As we know, the majority food here import around 60%. And it is to making the people in the rural area, they don't have work. And they don't have work in the rural area, and they move to the city and to abroad country. Because that is basic element is building the agriculture, building in rural area, and directly they will have work and they have enough and have work. It is the principle. Thank you.
planteamos a partir de nuestra propia cosmovisión, de esa relación que tenemos, que no vemos nosotros a la tierra así simplemente como tierra, sino la vemos como nuestra madre, o nuestra madre Pachamama, que nos da los alimentos, que nos cuida, que nos da el agua, o sea, que nos da los medios de vida. Entonces, no solamente nosotros garantizar la vida solamente de los seres humanos, sino también garantizar la vida tanto de la madre naturaleza, de nuestra Pachamama, porque nosotros vamos a desarrollar economías comunitarias, economías colectivas, vamos a recuperar esos saberes que teníamos. Por eso hasta nuestro presidente siempre ha indicado de que la reserva moral para poder cambiar este modelo que nos está llevando a la muerte segura, porque no va a haber agua, no va a haber alimentos, porque estamos depredando, estamos erosionando los suelos con los monocultivos, con los transgénicos que promueven las transnacionales, ya no es un alimento seguro. Por lo tanto, nosotros queremos recuperar nuestros saberes y conocimientos tradicionales como pueblos, nuestra propia forma de hacer economía, y combinado con un socialismo, pues que vaya así entre lo que nosotros hemos practicado, y eso queremos desarrollar nosotros. Es importante saber y sobresaltar que si no fuera por todo esto, los debates internos que hacemos, lo que son los foros, las propuestas que individualmente traemos como países, las experiencias que estamos viviendo insertados en un solo consenso, llegando a un solo propuesta, más no llegar solamente a discutir lo que está pasando dentro, sino llevar una propuesta en conjunto y enfocarla a nivel internacional, es importante. Primero tratamos de definir o de ver cuáles eran los principales problemas que salieron en la discusión de estos dos días. Llegamos a la conclusión de que una de las cosas que más se mencionaba en los debates que se realizaron acá, en esta asamblea, en esta segunda asamblea, uno es el tema de la formación. Dos, los modelos agrícolas, el tema de las alianzas, el tema de migración, que fue uno de los temas que más resonó aquí en esta discusión, y pues el tema también de la soberanía alimentaria. Eso lo definimos como nuestras líneas de trabajo, y pues las acciones que van a responder a estas líneas de trabajo en el tema, por ejemplo, de formación. Una de las acciones es crear espacios de formación en las diferentes organizaciones a nivel de región y a nivel internacional como Vía Campesina y como jóvenes miembros de la Vía Campesina. Algunos de los compañeros decían de que el hecho de crear escuela, o sea, tenía que ver, o sea, incluye muchas otras cosas, en este caso recursos económicos, pero también se discutía de que no necesariamente tiene que ser lo que es la infraestructura de formación, o sea, para el proceso de formación, sino que también tiene que ver con lo que es los contenidos. Y en ese aspecto, otra de las acciones que se pueden retomar y se pueden llevar a cabo es que nosotros los jóvenes podamos realizar módulos temáticos en donde se puedan abordar o donde se aborden los ejes de la Vía Campesina, en este caso la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el tema de migración, el tema de jóvenes, de la participación de jóvenes, el tema de la participación de las mujeres jóvenes y todos los ejes temáticos que ya todos conocemos acá, ¿no? Como miembro de la Vía. Para poder en Paraguay hacer la reforma agraria, que para nosotros significa un montón de cosas, no solo la distribución de la tierra, sino un conjunto de elementos que hay que incorporar, como la salud, la educación, la planificación de la producción, el mercado, la asistencia técnica, la asistencia crediticia, son elementos fundamentales que tiene que incorporarse a un proyecto de reforma agraria. Primero, hay una prioridad en direccionar recursos económicos para los pequeños productores que producen para el mercado interno, y además garantizar también los precios estables para el productor, y de esa manera se haga un poco más rentable, o que se haga un poco rentable, o por lo menos para poder mantener la producción en una forma creciente. O sea, nosotros teníamos que llegar a tener soberanía como pueblos y luego empezar a luchar ya lo que es la soberanía en todos los aspectos, y en una de esas sin duda el tema de la soberanía alimentaria. Pero nosotros nos hemos organizado primero en el Pacto de la Unidad, que era que todos los movimientos, no solamente del campo, sino también de la ciudad, que era un poco difícil. Sectores que, por ejemplo, teníamos de izquierda,
que todos andaban polarizados en Bolivia. Cuando lo logramos unificar en un solo frente, en un solo una organización, empezamos a luchar mejor, empezamos a tener mayores conquistas, y es así que inclusive ya hemos llegado a lo que es la presidencia con el compañero presidente, que es un compañero cocalero. Y también después de esto, ahorita actualmente ya tenemos una nueva organización encima de esa que hemos nacido, que está ahorita el CONALCAN, que es el Consejo Nacional para el Cambio, donde ahora aglutina a todos los movimientos que hay en Bolivia y que están con el proceso de la revolución democrática cultural llevando adelante como una lucha que yo creo que nadie vamos a claudicar, y estamos firmes en esa lucha. Y una de las cosas muy importantes es que para que podamos hablar o entender o aplicar la soberanía alimentaria es pensar en dejar el consumismo. Si estamos en contra de las transnacionales, no podemos continuar consumiendo sus productos, ya que eso permite que no seamos soberanos, que no tengamos, no veamos nuestros productos que son importantes, y sigamos en la idea de que es bueno una Coca-Cola, no pensando que una chicha puede ser mejor. La lucha en Bolivia ha sido iniciar desde el sacrificio de la hoja de coca. Penalizada la hoja de coca, ha sido penalizado también nuestros recursos naturales privatizados. Y por eso la lucha de hoy nos une, y nos une para recuperar nuestra revolución agraria. Y la revolución agraria lo vamos a lograr en este proyecto de constitución y con la elaboración de las futuras leyes especiales para cada uno de los artículos que tiene este proyecto de constitución. Por eso nosotros decimos nuestros símbolos, que son cuadrados de igualdad significado, y nuestra hoja de coca ha dado lugar a que hoy estemos planteando la propuesta de revolución agraria y la propuesta de soberanía alimentaria desde nuestros pueblos de origen. Y yo le agregaría el no a las semillas transgénicas, porque con esto de los transgénicos nos han cambiado el hábito de alimentarnos, nos están encaminando a alimentarnos con cosas que no fue con lo que nos criaron, no es nuestro origen. Entonces, desde Vía Campesina nosotros impulsamos la conservación de la semilla, que nuestros antecesores conservaban en los techos de las viviendas, en las copas de los árboles, y así tenían semilla para producir todo el tiempo. Por parte de la lucha de la soberanía alimentaria, algo que nos preocupa es que las compañías transnacionales utilizan la semilla transgénica, ¿verdad? Y eso, aparte de afectar a la raza humana, afecta a las tierras que nos dan de comer, afectan a nuestra madre naturaleza. Por eso nos oponemos al uso de semillas transgénicas. Y la razón por la que las transnacionales utilizan ese tipo de semilla es porque ellos no les interesa de que la gente coma, ¿verdad? Hacen millones de toneladas de maíz, de frijol, pero no les interesa que la gente que se muere de hambre en África tenga algo de comer. Ellos lo que les preocupa es producir mucho más para que el plusvalor que representa las cosechas beneficie a esas pocas compañías como Monsanto, Syngenta, Cargill, que son las compañías que están privatizando la semilla. Seguimos la lucha por la protección y conservación de la semilla. Es más, tenemos el ofrecimiento del comandante Hugo Chávez Frías de instalar para toda América Latina lo que sería una especie de banco de semillas, de germoplasma, ¿verdad? Para que tengamos semillas criollas, semillas nativas en todo el continente latinoamericano. Queremos dar pasos en la construcción de la unidad de los camponeses del mundo. Ocuparemos un mundo con las sementes que son el patrimonio de la humanidad. Ocuparemos un mundo
com as flores que embelezam as nossas vidas. Ocuparemos com a água que hoje está privatizada, mas é o bem de todos. Ocuparemos com a terra que hoje está escravizada, mas que hoje precisa de ser liberdade. Hoy hablamos de reforma agraria en toda América Latina y sin lugar a duda se consolida una gran campaña mundial por la reforma agraria en Asia, en África y en toda nuestra América. De manera que estamos mucho mejor hoy que hace 10 años que prácticamente el modelo neoliberal se apoderaba del área rural sin esperanzas. Because we had Reagan and Thatcher sitting in, you know, the two big capitalist powers, a transatlantic capital alliance, capitalist alliance, and they said the time has come now. You know, it's time to free the banks, it's time to free capital, economic growth is slowing down. The only way to keep economic growth going is if the rich will invest more. But as long as you have socialist or Keynesian type of policies, the rich will not invest. Rich have to feel that there's a benefit in investing. So let's remove those policies that prevent the rich from accumulating more profit. Let's give them incentives to produce. And so they started to put in a lot of policies through their own governments and then through the IMF and the World Bank in the developing countries to literally redistribute wealth from the poor and the middle classes to the wealthier classes. But what happens in the end is that the wealthy, when they did get the money, when they had the tax breaks, they had everything. They were not interested in investing in the productive or the real economy. You know, you give somebody who has everything, what will they put their money into? How many fur coats can you own? You know, how many villas and mansions can you buy? So you have all this money, and so they started moving into speculation, and banks and financial speculators and stock markets and financial advisors knew this very well. Investors and banks, private banks themselves knew this very well, that there's all this money in the hands of the wealth and it's not going to go anywhere else. This is the time to tap it and make money, make money. And at that same time also, the restrictions on capital flows were being removed. Finance capital was being allowed to run wild, literally. And it ran wild. And I think the rest is history. I think all of you and, you know, everybody reads the newspapers and sees what's happening on television. What's happened is basically we have a situation where finance capital has really gone crazy. There are no powers that are checking the finance capital. And it's not because governments cannot regulate, they don't want to regulate. Terceira contradição, o uso do dólar. Se nós sairmos dessa crise como classe trabalhadora, conseguindo derrotar o dólar, já ganharemos o céu. E por isso faço um apelo para que nós discutamos formas de nós enterrar o dólar. O dólar é a maquininha do diabo. O Bush só manteve a guerra do Iraque, do Afeganistão, só manteve a guerra contra a Palestina, porque ele tem uma maquininha que pinta papel de verde e todo mundo acredita que tem valor. E nós temos que acabar. Acabar com essa maquininha. Como a maquininha está muito bem escondida no Banco Central Americano, nós temos que desmoralizar o papel na nossa base e não aceitar mais o dólar. E por isso, nós, como movimentos camponeses, devemos fazer uma pressão sobre os governos que se dizem progressistas para que eles façam um movimento de mudar o dólar. Mesmo que caiamos em outra trampa de usar o euro, não importa. Pelo menos o euro é uma comunidade maior de países. Mas nós temos que tirar da mão do império esse poder enorme de nos explorar através do dólar. Thank you.
puisque Via Campesina a déjà un espace de... dont on pose les problèmes migratoires, serait-il nécessaire d'intégrer une présence de la jeunesse au sein de l'espace pour créer un espace pour les questions migratoires et dans le secteur de la jeunesse? C'est tout simplement une petite question. Le thème de l'immigration est un thème conjoncturel. Es un tema que sale a raíz del capitalismo, a raíz del modelo económico que se está aplicando en todo el mundo. Entonces, no podemos ir creando puestos dentro de la vía que después van a generar doble esfuerzo. Más al contrario, yo creo que estamos aquí ya definiendo sobre los temas que define la vía campesina, debatir en la Comisión de los Jóvenes y en todos los trabajos, en todas las regiones donde se tiene que realizar. Estamos aquí para tratar de envolver más jóvenes, entonces yo creo que tenemos que tomar muy seriamente lo de la inmigración, especialmente donde yo vengo, en Norteamérica, hay miles de organizaciones trabajando con eso, y si los envolvemos con los campesinos, entonces tendremos muchos más jóvenes ahí inmediatamente. Nosotros en la Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos nos enfocamos en eso, en los trabajadores agrícolas migrantes. No son pequeños propietarios, sino que son trabajadores que emigran de México a Estados Unidos. Y la razón en la que nosotros participamos en esta segunda asamblea de jóvenes es para darle un poco más de voz a eso, a los trabajadores agrícolas sin tierra y a los migrantes. Who still labor under very unfair conditions. And their life is made much more difficult by the wall that's being built on the border between the United States and Mexico. Because many families used to go to the United States for one season and then would go back to their land in Mexico. Et l'Afrique, je pense que c'est le continent le plus affecté par rapport au phénomène migratoire. Parce que nous, auparavant, l'exode rural a affecté les hommes. Quelques années plus tard, c'est les femmes. Mais on assiste ces dernières années que c'est les jeunes qui émigrent. Or, nous avons dit que la production d'abord, parce que nous avons dit le concept de la souveraineté d'abord, c'est la production. Alors, nous, les 60% de ceux qui produisent, c'est vraiment des jeunes. Alors, si aujourd'hui, nous voulons maintenir cette production, certainement, il faut que la ressource capitale qui est l'être humain, qui est l'homme, il faut qu'on arrive à maintenir ces jeunes-là au niveau des terres, ça veut dire que le retour à la terre. La razón por la que hay pobreza, la razón por la que los pequeños campesinos ya no tienen sus tierras y se ven forzados a emigrar al norte, es nada más y nada menos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vimos una migración de los indígenas campesinos hacia las ciudades y después para continuar migrando hasta Estados Unidos. Y nosotros consideramos que una reforma agraria y la soberanía alimentaria, donde nosotros mismos como trabajadores agrícolas que ya entendemos cómo producir y cómo alimentarnos a nosotros, a nuestras familias, por medio de una soberanía alimentaria no tuviéramos que depender de alguien más que nos dé de comer lo que nosotros mismos podemos producir para nosotros. Oh,
Our struggle is for the sake of a Filipino peasant to own a land, because our country was being controlled by elites and corruption is too much in the Philippines. That is why full implementation of CARPS cannot be given. And that is why from 2016, members of our group was killed, and one of them is our General Secretary Eric Cabanet, and some of them, I am one of those who are in prison. We are in prison because of employees of rich people on the land. ¿Qué dirigentes campesinos oye desaparecer, oye asesinado, oye criminalizar, curió? Ha upeyo y que el proceso de transición del modelo neoliberal oye desarrollado, oye o seguir la persecución sistemática a tapichá campesinos, dirigentes de base, unía oye asesinar más de 100 compañeros asesinados o llegó el proceso de transición. Ja, oye, seguí UPEA, ja, UPEDER el omitado, o seguirla en resistencia. Oye, mantener el movimiento social, el movimiento campesino, ja, oye, producir grandes cambios, oye, ahora no entender UPEA la Paraguay, ¿qué cuál momento? طبعا احنا بنقوم بالدفاع عن حقوق المزارعين بالإضافة إلى زيادة وعيهم فيما يتعلق بكيفية الزراعة، كيف إنه يحصلوا حقوقهم من الحكومة، من كيف يدافعوا عن أرضهم ويصمدوا بهالأرض في مقاومة كل المخططات، كونهم هن في الخط الأول في الدفاع عن الأرض الفلسطينية. Also, we are fighting for justice because Filipino farmers fighting for agrarian reform, but landlords are the resistance of the landlords is organizing private guns using the instrument of Philippine army and the military to suppress or to kill farmers fighting for land, justice and freedom. نحن نطالب كمان فيا كامبيزينا انه يعطوا اهتمام اكثر وتركيز اكثر للوضع الفلسطيني او المزارع الفلسطيني، كونه يعيش وضع مختلف عن باقي دول العالم، كونه تحت الاحتلال لمده 60 اكثر من 60 عام. طبعا احنا بنطالب انه يتم زيادة وعي المزارع الفلسطيني حول زراعته، كيف تحسين الزراعة سواء وانه كمان يكون في تدريب للمزارع الفلسطيني، يكون في تبادلات بينه وبين المزارعين بكل انحاء العالم، دعم تحرر الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومات عشان ياخذوا قرار اتجاه الاجراءات الاسرائيليه اليوميه ضد الفلسطينيه والمزارعين الفلسطينيين. كمان بنطالب انه يكون في زيارات دوليه بشكل دائم، انه تورجي المزارع الفلسطيني انه احنا معكم، نؤيدكم، عم نحاول نساعدكم، نحميكم، لأنه المرحلة الحالية المزارع الفلسطيني عم بيحيش مرحلة إحباط، كونه عم بيلاقي حاله لحاله isolated، ما حدا بيسأل فيه، ما حدا عم بيسأله كيف أنت وضعك، شو عم تعمل، شو عم تزرع، عم تقدر توصل على أرضك، ما عم تقدر توصل على أرضك. I hope that this is a continuing activity so that we can share whatever experiences on the struggle of peasants in the world, and that this is our call: land, food, justice and freedom. The people united will never be defeated. Long live international solidarity. Y la mística de hoy va en relación a eso, a cómo la unión hace la fuerza, ¿verdad? Vamos a hacer un tipo de danza, que más de danza es un caminar que representa para los pueblos originarios y para todos los pueblos en resistencia cómo se unen, cómo debemos de unirnos, ¿verdad? Vamos a formar un tipo de caracol que, por ejemplo, los compañeros en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, utilizan el caracol como un símbolo de unidad. Es una lucha, no es vertical, no es una lucha horizontal, es una lucha
que se siguen moviendo y que por los últimos 516 años hemos seguido resistiendo, y cómo esta lucha va evolucionando, pero no vertical, sino como pueblo, todos unidos. ¿Verdad? As we tear this fortress down, we are the seeds that take root. We are the trees that bear fruit. We are the shaking of the ground. As we tear this fortress down, we are the seeds that take root. We are the trees that bear fruit. We are the shaking of the ground. As we tear this fortress down. ¡Glorizamos la lucha! ¡Glorizamos la esperanza! ¡Glorizamos la lucha! And you know, these are literally global crises now. I mean, there was a time, not that we should ever ignore famine or hunger or people being thrown off the land, but there was a time you could say, well, this is happening in this country and it's not happening in this country, you know, that's happening in another area. But we can't say that anymore, because capitalism has put us in the same, it's put us all in the same boat. And this boat is sort of made with financial capital. And the engine or the fuel for this boat is coming from financialization and speculative commodities. And as long as we're all stuck on the same boat together, and as long as we can't change this boat, we're going to be stuck in the same crisis together. So I think these are some, you know, some general things that we have to keep in mind. So just as the crises have become global because of financialization and because of the power of finance capital, our response also has to be global. Yo quiero decirles que vengo de América Latina, y que en América Latina los pueblos estamos diciendo no al modelo neoliberal, no al capitalismo, no al imperialismo, y estamos construyendo otro modelo de desarrollo basado en la solidaridad, en la equidad, y ese modelo se llama Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, donde los alimentos, la energía, la educación, la salud y todos los bienes tienen que estar en manos de los pueblos y no en manos de las transnacionales y del gran capital. Acceso a la tierra con políticas de apoyo al retorno y arraigo de la juventud al campo para poder asegurar la alimentación y el futuro de nuestro planeta. Lucha y acción contra el modelo neoliberal, el imperialismo, las fuerzas de ocupación, los tratados de libre comercio, las políticas agrícolas impuestas por la OMC, el FMI y el Banco Mundial. Por eso es que en la mayoría de países latinoamericanos que vivimos un proceso de transformación, se ha priorizado una lucha institucional para remover toda esa estructura constitucional que privilegiaba a ciertos grupos. Y nosotros decimos en el Ecuador, la constitución no es el fin, es un medio para cambiar la correlación de fuerzas, una correlación que fortalezca y que apoye a los pequeños, medianos productores, a los campesinos, a los indígenas, en sí a los trabajadores del campo y la ciudad. La recomendación, el mensaje desde Bolivia, desde las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia, para todos los países, yo diría, recuperar la soberanía que tenemos en cada uno de los países. Tener una política, un instrumento, un camino para llegar al gobierno, ser legislador desde los países, desde ahí cambiar las políticas de economía comunitaria, según el visión, según la realidad que vivimos en cada uno de los países.
y la formación política, la formación ideológica, la formación técnica, son algunos de los sectores de los que se tocan, ¿verdad? Para mejorar nuestra conciencia política, para mejorar el tipo de trabajo que hacemos con nuestras comunidades. Vemos que es sumamente importante el formarnos, pero no solo para formarnos y entender qué es lo que pasa, sino para formarnos y poder practicar las teorías que se están estudiando, ¿verdad? Eso es muy importante para que los jóvenes de la Vía Campesina, que en un futuro cercano tomen el liderazgo de la Vía Campesina y estén bien formados y bien preparados para poder tomar las acciones necesarias para mejorar nuestras condiciones. La dinámica, la práctica y el intercambio hace mucho. Avanzar lejos cuesta, pero nunca imposible. Todo lo que uno sueña se hace realidad, y los bolivianos y las bolivianas no hemos soñado llegar a estas instancias, pero cuando hemos emprendido camino, hemos logrado. Comprometernos a no solo apoyar la lucha de la soberanía alimentaria, pero sino tomar las acciones necesarias en nuestras comunidades para aportar más a esa lucha por la soberanía alimentaria. Nos comprometemos a construir, desarrollar y fortalecer nuestro espacio como jóvenes en las organizaciones nacionales, regionales e internacionales de la Vía Campesina. Por lo que pedimos la incorporación de 2 jóvenes y 1 hombre y 1 mujer en la Comisión Coordinadora CCDI. Organizar acciones concretas contra el modelo neoliberal de la soberanía alimentaria en nuestras próximas reuniones, encuentros o asambleas de jóvenes de la Vía Campesina. Os associados, neste caso os camponeses, deviam ter um mercado próprio onde colocam seus produtos a um preço que lhes favorece. E para isso acontecer, o governo também tem que dar a sua mão e condicionar a entrada dos produtos vindo de fora, para não matar os camponeses. E temos que ver que a maioria das pessoas aqui em Maracuém são camponeses que vivem daquilo que é a produção que eles fazem. É preciso que todos os governos do mundo olhem para os homens que trabalham na terra, olhem para as massas de camponeses de todo o mundo, eles dêem mais apoio para que eles tenham mais produção, para que eles produzam quantidade e qualidade. E para isso é preciso que os governos acreditem, deixar de nos olhar como pessoas incapazes. Nós somos capazes, os camponeses de todo mundo são capazes de produzir e são capazes de alimentar o mundo.
se serem dados de força pelos seus governos, é possível produzir, é possível que todas as pessoas do mundo tenham comida. Isso é possível, sim. There is so much food. There's no shortage of food. So when people talk about the food crisis, the problem is not that there is less food. There is lots of food. It's just that the people who need the food don't have the means to buy that food, to access that food. Those who produce the food for us are hungry themselves. Most of the farmers, the smallhold farmers, who produce the rice and the grain and the vegetables, eat very poor diets themselves. Aglutinar a organizaciones tanto de productores y consumidores, porque hoy en día muchos somos productores, pero ¿quiénes son los comercializadores y quiénes son los consumidores? Hasta el día de hoy se nos ha tapado con una venda en los ojos. Por eso nosotros hoy estamos con la dinámica de producir, comercializar y consumir. No pedimos riquezas a nadie, ni lloramos nomás por llorar, unidos en una sola lucha, son vecinos sin consolación. No pedimos riquezas a nadie, ni lloramos nomás por llorar, pero si reclamamos lo nuestro, que es la tierra para ¡viva la Villa Campesina! ¡La realicemos de lucha! ¡La tierra no se vende! ¡Se recupera y se defiende! ¡La tierra no se vende! ¡Se recupera y se defiende! Entonces es válido decir, mira, que aquí venimos a luchar por la tierra, luchamos por la patria grande que es el planeta y luchamos por la construcción del socialismo como alternativa a la crisis capitalista y como elemento básico de la protección de lo que tiene que ser la vida en el planeta Tierra. Finalmente, desde aquí, desde esta África del Norte, vamos a enviarle un fuerte apretón de mano a ese amigo Hugo Chávez Frías, que Dios nos lo va a conservar hasta la victoria. Patria, socialismo o muerte, venceremos. Para poder consolidar todas esas propuestas que se están dando acá, realmente tiene que darse una unión, así como se está dando a nivel de América Latina, tiene que ser una unión y una integración a nivel mundial, que muchas veces trasciende a los gobiernos que están en contra de las luchas y de las liberaciones sociales y en pro del capitalismo. Si no existen esos gobiernos, pues nosotros como pueblos tenemos que trascender eso y buscar de una u otra forma esa integración, estableciendo planes, trabajos en conjunto. Nosotros como propuesta a nivel desde Venezuela y creo que desde Ecuador y desde Bolivia, creemos que el socialismo es la salida ante el capitalismo, pues. Y todas estas luchas campesinas están enmarcadas dentro del socialismo. Esa es nuestra bandera de lucha principal y creemos que es el sistema, la alternativa, la única alternativa que tiene todo el planeta para poder avanzar. En esa crisis del neoliberalismo que derrotó el movimiento sindical, que derrotó el socialismo, ¿ustedes no vieron? Los europeos tienen hasta vergüenza de hablar de socialismo. ¿Ah? Porque de facto ellos fueron derrotados. Mas la humanidad y la clase trabajadora no fue derrotada nos seus princípios de querer construir uma sociedade justa e igualitária. E para nós, podemos mudar o nome da matriz, se é socialismo A ou B, mas socialismo como mística, para nós latino-americanos, é ainda o projeto do povo para construir uma economia onde todos os trabalhadores sejam seus proprietários. Bem, então devemos aproveitar essas nossas alianças e assumir a nossa responsabilidade de debater com os nossos parceiros na cidade a necessidade urgente de convocar reuniões nos nossos países, convocar reuniões nos nossos continentes, com todas as forças populares que se antepõem à crise, pressionar os nossos governos e nós conseguirmos sair dessa conferência aqui um plano de mobilização mundial.
para que de fato nós possamos enfrentar o neoliberalismo, enfrentar a crise, e em vez de ficar assistindo pela televisão quais são as medidas do governo, nós como classe trabalhadora tomarmos a iniciativa de nos transformarmos em atores políticos. E o único espaço da classe trabalhadora para virar ator político na luta de classes não é o parlamento, não é a audiência com o presidente, é a rua, é os campos, são as fazendas. Nós temos que estimular o povo a aproveitar a crise para se mobilizar, lutar e arrancar dos capitalistas o que eles nos roubaram desde há 200 anos. Muito obrigado. A Via Campesina articula as reivindicações imediatas em busca de um ideal mais amplo de transformação da sociedade, busca na sua mística desconstruir a cultura do capital que impõe os camponeses e camponesas do mundo a sua destruição. Busca através de si ressignificar com radicalidade a sua história e o seu papel como produtores de alimentos e guardiões das sementes e da terra. Esse é o combustível que segue impulsionando a sua ação de resistência a esse modelo de destruição da natureza e da vida. Essa é a essência da Via Campesina. Hoje, a palavra de ordem da Via Campesina: globalizemos a luta, globalizemos a esperança, coloca a necessidade que os povos oprimidos se unem e a fim de que seja possível a edificação de um humanismo com dimensões universais. Esta esperança se edifica e se materializa com a participação da juventude e das mulheres camponesas como parte fundamental para promover a vida. A luta que a Via propõe é compartilhada entre homens e mulheres. A Via Campesina é uma construção da diversidade de culturas de saber na busca da construção de novas relações de respeito entre homens e mulheres, em harmonia com a natureza, vislumbrando a construção de uma sociedade justa e solidária, onde sejam eliminadas a exploração e a opressão do homem pelo homem. A edificação de um mundo novo só pode ser construída com a unidade das camponesas e camponeses do mundo. Queremos selar este encontro de solidariedade, de confraternização e resistência entre todos os camponeses. Hoje a nossa palavra de ordem é soberania alimentar já! Manegado, Manegado,